Moreno Catalán Abogados brinda servicios jurídicos para personas físicas y morales. Además, te apoya en trámites de divorcio, pensiones alimenticias, hipotecas, amparos, trámites en lo laboral y más. Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos de inmediato. Nuestro correo electrónico morenocatalan@hotmail.com. Moreno Catalán Abogados. Estamos a tus órdenes. Y aquí está su primera pucha. ¿Deseas que tu evento deportivo se transmita? Voz y Deporte lo puede hacer realidad. Solo envíanos un email a primeraentrada1@hotmail.com y dale mayor promoción al deporte y a tu evento. Además de que todo el mundo te observará. VozyDeporte.com, emoción y pasión. Amigos aficionados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a todos ustedes con estos programas de entrevistas. La verdad es un gusto ahora platicar con un pelotero que se tomó su tacita de café en Liga Mexicana, pero de las cosas interesantes, pues estuvo con un equipo que fue campeón. Liga Mexicana hizo historia con un manager que ahora regresa a la Liga Mexicana del Pacífico, Juan Navarrete. Bueno, de eso vamos a platicar y más, por supuesto. Me da mucho gusto que ahora Leonardo Porras se una a nosotros para platicar un ratito de lo que más nos apasiona, que es el béisbol. ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes. Todo bien, Abelardo. Un gusto saludarte, como siempre. Igualmente, me da mucho gusto saludarte, viendo que estás bien. Platicamos alguna situación que ahí has tenido. Pero, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Pues esta situación que ha sido tan complicada para muchos, sobre todo el permanecer más tiempo en casa, que a veces era nosotros, sobre todo yo, era más difícil estar en casa que estar afuera en los campos, estar en la calle, viajando, y ahora pues permanecer en casa sí ha sido complicado. ¿Cómo ha sido para ti, Leo? Pues sí, complicado como para toda la gente. La verdad es de que sí nos limitó bastante esta situación del COVID, pero pues yo creo que por bien de todos hay que cuidarse, ¿sí? Dentro de mi círculo, sí, ha habido desgraciadamente varias personas que han fallecido a causa del COVID, pues descuidos quizá o situaciones del destino, pero pues sí, no quizás subestimamos ahí el virus, pero sí, es mucho más serio de lo que pensábamos toda la gente, ¿no? Entonces sí se limitó uno 3-4 meses. Yo tenía pues tren, viajo bastante, y no, pues ahorita llevo 6 meses sin despegarme de mi casa, un poco aquí de mi trabajo, pero sí ha sido bastante complicado, fue bastante serio. Y te aguantan todavía ahí adentro en tu casa, entonces ya que se vaya, ya que salga de la casa. Sí, hombre, yo creo que por salud, ¿no? Vete a trabajar y regrésate y nos vemos tarde. Pero sí, fue bastante complicado. Se buscaron ahí algunas actividades para no perder el tiempo, ¿no? Para que el tiempo no pasara en vano. Y sí, pues entre ellos arreglar la casa, tomar cursos en línea. No sé, situaciones como para aprovechar un poquito el tiempo. Oye, Leo, eres uno de los pocos jugadores, digo pocos en relación a lo que tenemos en los ahora 90 años de la Liga Mexicana de Béisbol, pocos jugadores que son oriundos de la Ciudad de México han llegado a pisar los terrenos de la Liga Mexicana. Últimamente ha empezado otra vez a salir un poco más de jugadores, pero sí era complicado en ese entonces. ¿De dónde eres exactamente, Leo? ¿Dónde, qué colonia naciste? Platícanos un poquito tu acercamiento al béisbol, ¿por qué? Pues yo nací aquí en la Ciudad de México. El béisbol pues me empezó a importar desde muy chiquito. Mi familia jugaba béisbol, mi papá jugaba béisbol. La familia de mi mamá también jugaba béisbol, mi abuelo. Pues como todo, yo creo que ya lo traes en la sangre, pues. Entonces, pues mi papá se iba a jugar béisbol y yo iba con él siempre a los juegos. Íbamos mucho a los juegos del Parque del Seguro Social, a ver, juegos pues de Liga Mexicana. Y siempre me gustó estar en un campo de béisbol. Pues desde niño siempre quise jugar béisbol profesional, como que se me hizo un sueño. Entonces, pues bueno, dicen que sale un sueño y,
hay que machetear hasta conseguirlo. Entonces, iba a los juegos. Por parte de la familia de mi mamá había un tío que era familiar de don Mario Salazar, que acaba de fallecer, un tipo que es un ícono en el deporte en Villahermosa, Tabasco. Entonces me acuerdo que siempre pues llegaban a jugar los ganaderos en ese entonces, uh-huh. Y ¿cómo se llama? Pues llegaban y nos daba pases, pues. Entonces, pues como niños nos metíamos a los vestidores y todo. En ese entonces me acuerdo que tenían un catcher, los ganaderos, Olmecas, no recuerdo en ese entonces. Se llamaba Ron Reynolds, que había cachado con los Mets de Nueva York. Entonces había venido aquí con los ganaderos. Entonces cuando bajamos al vestidor, pues lo primero que me encuentro, pues al tipo ahí, enorme, muy fuerte. Y de ahí como que me entró la curiosidad de, la inquietud de jugar o de ser catcher. Y pues de ahí a jugar, hasta que pues se dio la oportunidad. Pues, buscando. ¿De qué colonia eres, Leo? Yo soy de Iztapalapa, de Iztapalapa. La colonia Sector Popular. Ah, ok. Colonia Sector Popular, en Iztapalapa. Yo realmente, mis primeros años fue en Tacubaya. Uh-huh. Yo viví hasta los 7 años en un edificio ahí en Tacubaya, y ya después mi papá tuvo la oportunidad de hacerse de una casa aquí en la colonia Sector Popular, muy cerca de la Alianza de Tranviarios. Pues ahí llevo casi la mayor parte de mi vida. ¿Qué liga empezaste a jugar entonces? ¿Alguna liga? ¿Y cuándo empiezas a recordar que ya estabas jugando béisbol? Digo, porque a veces los colocan muy jovencitos, muy niños, y no recuerdan verdaderamente nada. ¿Cuándo tú empiezas a recordar que ya tomabas el pad, ya te gustaba andar corriendo los campos? Bueno, yo realmente acompañaba a mi papá desde niño, 7, 8 años. Entonces él jugaba en unos campos de la ciudad deportiva. Ah. Y pasábamos exactamente por afuera de un campo de niños que estaba situado en la puerta 5. Entonces, pues yo veía a los chavitos jugar y quería. Alguna vez, en lo que mi papá jugaba, pues me mandó a mi mamá para que investigara cómo entrar a esa liga. Entonces, pues entré a esa liga, empecé a hacer mis pininos ahí, y siempre con la inquietud de ponerme los arreos y cachar. Entonces, pues ya fue que me inscribieron a la liga, empecé a jugar. Hasta los 13, 14 años, más o menos, jugué en la liga infantil. Más o menos por ahí de los 14, 15 años, llegó un señor, Aurelio Morales, que tenía un equipo, bueno, iba a meter un equipo a la Liga Metropolitana de Béisbol. Entonces él pues busqué, como que estaba buscando peloteros. Entonces cuando me dice, pues que si no quería jugar en la Liga Metropolitana Juvenil, que era en el Parque del Seguro Social, pues era sueño de todos los peloteros jugar en el Parque del Seguro Social, ¿no? Se situaba uno y veía, y era un misterio entrar al estadio, era un misterio porque veías cómo vivían los peloteros profesionales, los vestidores, las cosas. Entonces, pues fue muy grande la inquietud que tuve por jugar, y empecé en la Liga Metropolitana, en la Liga Juvenil, jugué mi ciclo de juvenil, después tuve la oportunidad de entrar a la Metro Libre, pues, uh-huh. Y ya había peloteros de mucha calidad, había ex peloteros profesionales. Entonces creo que el deseo pues crece más y crece más. Claro. Haces un lado todo por llegar a donde te has propuesto, ¿no? Oye, veía, por ejemplo, ahí, perdón, en la Ciudad Deportiva, recorriendo un poquito más atrás, Ciudad Deportiva, estaba lleno de campos, caray, que jugaban por todas partes. Uno decía, pues es que el béisbol está en su apogeo, sinceramente, y ahora lo ves y pues difícilmente ya encuentras campos en la Ciudad de México, ¿no? Sí, es una tristeza, realmente ahí, yo recuerdo, a lo mejor no estoy en lo correcto, pero yo recuerdo que había aproximadamente 3 ligas, se jugaba una que se llamaba Presidente Juárez, la Lou Gehrig, no sé, había... Uh-huh. Yo me acuerdo que había bastantes campos de béisbol, calculo que había unos 30 campos de béisbol, no sé. Ahora pues hay 5 y están muy mal hechos, ¿no? Las bardas, el center field está detrás de la loma del pitcher contrario. Entonces, yo creo que sí ha faltado dirigentes que,
que realmente les interese. Yo, con todo respeto, siempre he sostenido que el fútbol, pues, es el que parte el pastel y que nunca nos ha entregado resultados, ¿no? Resultados muy mínimos desde mi punto de vista. Yo respeto el punto de vista de cada quien. Sí, lo que pasa, Leo, es que también el fútbol es, digamos, es más fácil jugarlo, más fácil colocar una cancha y obtener más ganancias. Creo que se ha ido más que nada por ese aspecto en cuanto a lo monetario, ¿no? Se ha pensado mucho en eso. Dices, hago una liga, meto en un día, meto 6, 7, 8 juegos o hasta más, y no hay problema, ¿no? Y gasto muy poco en cuanto a la consideración de colocar un campo de béisbol, ¿no? Sí, sí, es mucho más. Yo creo que es un deporte que atrapa bastante gente. Me daba mucha risa ahorita el fútbol virtual. O sea, yo, bueno, ¿cómo es posible ver que haya gente que sigue un fútbol virtual? Y siempre ha sido mucho más lucrativo el fútbol. Decimos que, pues, el base es como que para gente más conocedora, con todo respeto al fútbol. Yo respeto, es un deporte que merece mis respetos, pero sí, no, es como tú dices, yo creo que sí es un poquito más, pues más fácil, una cancha, un esto, un el otro. O sea, sí, coincido contigo, es mucho más fácil. Y además, Leo, creo que en sus momentos ha habido gente que dirige el deporte y que se van más por el fútbol, porque la primera es, me gusta más a mí el fútbol que otros deportes, y los otros deportes se van relegando, no hablando solamente del béisbol, sino de otros deportes también que los han ido relegando. Difícilmente encontrar dirigentes que les gusta el béisbol, como en este momento que luego se presenta en la República, le gusta el béisbol y quiere hacer que el béisbol crezca. ¿Cómo ves esa situación? Pues fíjate que es curioso, Lalo, porque yo tengo la oportunidad de viajar por casi toda la República Mexicana por cuestiones de mi trabajo. Entonces te das cuenta, por ejemplo, que en Puebla hay bastante fútbol, y de Puebla hacia adelante todo es béisbol. Veracruz, Villahermosa, bueno, Tabasco, Yucatán, Campeche, es zona meramente beisbolera. O sea, yo no entiendo, por ejemplo, del lado del sureste, en Yucatán, pues la gente es muy aficionada, en Tabasco, en Veracruz. O sea, el béisbol realmente, después de Puebla, pues yo creo que es el deporte rey en ese lado. Y si nos vamos del lado del norte, pues también nos damos cuenta que empieza el rollo en Querétaro hay bastante béisbol, en San Luis hay béisbol, y bueno, pues ya, si vas más para arriba, pues es una zona meramente beisbolera. O sea, estamos hablando de Sinaloa, de Nuevo León, de Chihuahua, o sea, yo no entiendo por qué tiene tanta fuerza a veces el fútbol, siendo que de los 32 estados de la República, pues quizá 25 son meramente beisboleros. Entonces, pues sí, no tiene así como que lógica, pues, ¿no? Que sea más grande a veces, o que pensemos que sea más grande el fútbol, cuando pues nuestro país es meramente béisbol, ¿no? Sí. Zona por zona. Sí, te entiendo perfectamente en ese sentido, porque tienes toda la razón. A mí también, que me ha tocado por la cuestión de trabajo también viajar bastante, y pues vemos béisbol por todas partes. Bueno, pero volviendo a esta situación, Leo, ahí está el aspecto, ¿no? Tú entras a la Liga Metropolitana Juvenil, mucho me ha hablado de esa liga que fue, digamos, el parteaguas de lo que se considera de las ligas pequeñas a llegar a buscar a lo mejor un profesionalismo, y que ayudó bastante, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está haciendo la capital de juvenil con esa intención de darle juego, porque mucha gente joven, de lo que son ya 16 o 17 años a 20 años, pues se encuentran muy pocas opciones para jugar, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, tú me hablas de la Liga Metropolitana Juvenil, creo que era una gran opción en ese instante. Sí, pues uno cuando tenía 15, 16 años, sabía uno que tenía que pasar 3, 4 años para jugar en la Metropolitana Juvenil. Entonces muchas veces terminaban los juegos, te subías a las gradas y empezabas a ver el juego de la Metropolitana Libre. Entonces ya veías gente, pues, con experiencia, veías muchos profesionales, veías incluso a la Academia de Pastegé, que veías jugar a peloteros que después estaban en Liga Mexicana, en Grandes Ligas. Entonces, esa liga tuvo una disciplina, no sé cómo
estaba mucho, muy organizada. La gente que estaba dentro de esa liga, pues era gente netamente béisbol. Había, pues, candados para todo, había disciplina, había muchas cosas. Me acuerdo que traían peloteros profesionales. No sé, estuvo Manuel Vaca. Bastante gente profesional. Yo tuve oportunidad de jugar con Lázaro Tiquet, con los Corsarios. Estaba el Chato López, Bobby Egg, Gabriel, no sé, muchos peloteros. Entonces, el estar al lado de esa gente creo que te inspiraba. O sea, te decías, es que yo juego con fulano de tal, y veías. Entonces, pues estaba rodeado de gente profesional o de gente que iba hacia arriba. Hablando de la Academia Pastegé, pues llegaban los chavos y pues, todos en forma, bien. O sea, hubo incluso sucursales de Diablos Rojos, de los Tigres, llegó a venir del Águila, Bravos de León. Entonces venían, pues, gente que ya estaba a un paso de ser profesional. Entonces, pues, cierto, pues como que sabías que era en serio jugar con esa gente, te preparabas porque pues no podías estar abajo, y siempre había gente que se veía a nivel de ellos. Yo siempre he sostenido que aquí en la capital, pues, pudo haber mucha gente que jugó profesional, pero no era su intención, pero la calidad la tenían. O sea, siempre había gente que, bueno, pues muy acertadamente decían, no, la escuela, o sea, el béisbol está bien, pero la escuela está por delante, y realmente es una situación que, pues, que es verdad. Ahorita, por ejemplo, yo creo que el pelotero debe de estar, pues, batallando bastante, pues, para llevar sustento a casa, porque, pues, es un año donde no van a jugar. Entonces, pues, ahí se queda la preparación de todo un año para una temporada, y yo creo que es difícil, David. Si para una persona, trabajador, es difícil, bueno, pues el béisbol ahorita yo creo que está muy, muy afectado, ¿no?, por esta situación. Sí, dice que si el que no estudia se convierte en pelotero o en narrador de béisbol. No, y la verdad, digo, y tienes toda la razón, creo que fue una gran época. A mí me tocaba ir muy chavo, yo, la secundaria, más que nada. No tenía yo los recursos para asistir al parque de pelota. A mi familia, por uno, no le gustaba el béisbol, al que le gustaba era a mí. Entonces yo, pues, iba al parque de pelota, iba más temprano a ver los días que no había Diablos ni Tigres. Precisamente iba a ver la Metropolitana y veía a las academias ahí jugando, y me parecía un gran béisbol. Pagaba uno, creo que un peso o algo así, pagaba para entrar al parque de pelota, y era motivante, sinceramente, en ese sentido. Pero tú bien lo mencionas, yo veía un muy buen nivel de pelota. ¿Tú con qué equipo jugaste en la juvenil y después a qué equipo pasaste en el siguiente grado, digamos, en la Metropolitana Mayor? Yo jugué, mi primer equipo en la Liga Metropolitana fue uno que se llama Astros de Amocar. Astros de Amocar, el dueño era un señor, Aurelio Morales. Él es una persona que toda la vida estuvo comprometido con el béisbol. Le gustaba mucho el béisbol. De ahí, de Astros de Amocar, pasé a uno que se llamaba Solver. Después pasé a Veracruz. Y por último me agarró Chalío Castañeda, el papá de Rafael y de Héctor Castañeda. Él así como que me agarró. Yo en ese entonces jugaba tercera base. Me acuerdo que cuando llegué con los Astros, pues ya había catchers. Entonces me dijeron, oye, ¿tú no juegas otra posición? Pues yo, con tal de jugar en el Parque del Seguro, le dije, donde me pongas. Sí, claro. Entonces me acuerdo que me pusieron un rato en la tercera base. No hacía tan malas cosas, creo yo, porque duré algún tiempo y, pues, afortunadamente fui titular. Entonces recuerdo mucho esto porque cuando Chalío me lleva a su equipo, obviamente cachaba a Héctor, y yo jugaba la tercera base y pues ahí estábamos. Entonces Héctor ya empezaba a despegar. Me acuerdo que salió de un torneo de, no sé, con la selección nacional, una cuestión así. La situación es que Héctor ya no pudo ir a jugar, y me acuerdo que llegó Chalío y nos dijo, a ver, pues, ¿quién puede cachar? Pues yo ya tenía 5 años fuera jugando tercera base, y le digo, mira, pues yo cachaba, la verdad, yo era cacher, pero ya no me acuerdo muy bien, o sea, pues si quieres me pongo los arreos y pues lo que pueda yo hacer. Pues sí, pues si no hay más, pues ponte los arreos.
Y caché un juego, dos juegos, tres. Héctor tardó en regresar en esa vez. Y me acuerdo que cuando regresó, pues Héctor ya iba a cachar y Chaleo le dijo, no, 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 espérate, vete a la primera vez, porque pues no está haciendo tan malas cosas este hombre, ¿no? Bueno, aprovecharon a Héctor en primera, aprovecharon que la situación estaba cubierta. Y bueno, pues Héctor jugó un rato. Y Héctor se iba cada rato porque Héctor, pues, y tenía muchos compromisos, pues. Tenía muchos compromisos de selecciones nacionales. Despegó muy, 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 muy alto Héctor. Entonces, pues me quedé yo ahí. Terminó mi ciclo en la juvenil y en la libre, pues yo quedaba fuera. Entonces, ahí había un equipo que se llamaba Orioles, que lo dirigía el papá de Brett Trumbo, un jugador. Y pues también me jalaron ahí a ese equipo y había un catcher. No, pues por fortuna una vez faltó a jugar y me pusieron a cachar a mí. Y pues igual faltó dos o tres cosas y cuando regresó dijo, no, 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 espérate, pues él está haciendo bien las cosas. Y de ahí fue donde yo pues de algún modo despegué. Ya la gente me empezaba a conocer como catcher, incluso me dicen, bueno, ¿y tú por qué perdiste 4 o 5 años de tu vida jugando tercera base? Eras malísimo jugando tercera base. Entonces, pues ahí empecé a cachar, a cachar, a cachar, hasta pues llegar a la Liga Mexicana. Oye, hablabas ahorita de Héctor Castañeda, y Héctor Castañeda le costó más llegar a la Liga Mexicana, debutó después de que tú, pero bueno, tremendo, tremendo catcher, que también fuera campeón también en la Liga Mexicana de béisbol, Héctor Castañeda, bueno, los hermanos Castañeda, fenomenal, y pues Rafa, lástima, que también falleció hace unas semanas. Decía Chalío que yo era su hijo, entonces siempre que nos veíamos, Rafa, Héctor, yo, ¿qué pasó, carnalito? No, es que además Chalío era un personaje, señor Rosalío, que cuidaba mucho a los jóvenes, estaba muy apegado a los jóvenes, ¿no? Era, digamos, el papá de todos los chamacos ahí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, Chalío era muy, yo me acuerdo cuando llegué a jugar con él, usaba yo el pelo largo. Pues siempre me ha gustado el rock, entonces usaba yo el pelo largo. Y me acuerdo cuando Chalío me llevó al equipo y me dice, ¿sabes qué? Ya estás aquí y vas a jugar. Y me dice, nada más, el pelo, córtate el cabello. No, y es bueno, ¿y qué tiene que ver? No me gusta, me decía, córtatelo si quieres jugar aquí, si no, no juegas. No, pues ya llegué con el pelo corto en el siguiente juego, pero sí, 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 un tremendo personaje, Chalío, tremenda persona, es un tipazo el hombre. Sí, la verdad que pues hay muchos que me han platicado, digo, yo lo conocí de vista, a lo mejor alguna vez lo saludé al papá de los Castañeda. Pero bueno, continuando con el béisbol, Liga Metropolitana, no sé si tuviste ahora lo que fue la Liga Capitalina, tuviste tiempo de seguirla un poco, la Liga Capitalina. ¿Me podrías comentar? Nosotros hemos hablado de que la Liga Capitalina pues tuvo una primera temporada extraordinaria, un tremendo nivel, y que se podía, yo para mí, se podía acercar mucho a lo que fue la Liga Metropolitana, que la verdad que es lo que yo espero, que en un tiempo más, pues se convierta en una Liga Metropolitana. Por supuesto que es una liga que tenga bastante tiempo, ¿no?, también jugándose. Pues sí, yo creo que hubo un detalle siempre. Muchos, muchos jugadores nos preguntábamos siempre, ¿por qué la Liga Metropolitana no se jugó con madera? O sea, no se bateó con madera. Yo esa es una de las ventajas que veo ahorita, por ejemplo, en la Liga Centropolitana o en la Capitalina, pues que ya es madera. Entonces, quizá hubo veces en la Liga Metropolitana que, pues, mostrabas a lo mejor, como bateabas con aluminio, pues, había gente que sobrevivía, pues, por batear con aluminio. Entonces ahorita pues es madera, los pichos son buenos y realmente sabes cuando un pelotero, tú puedes ver cuando un pelotero pues tiene, pues, porque lo ves batear, le ves las habilidades, pues ya sea pues a la defensiva, pero yo creo que a la ofensiva ya no hay un pelotero que te engañe porque se está bateando con madera, entonces sí sabes si tiene fuerza, si no tiene fuerza, si tiene manos rápidas, en fin, todas las cosas que puedes ahí como que evaluar de un bateador. Yo pues me quedo con que
Yo creo que ahorita, por ejemplo, la liga capitalina, pues como te repito, es como que ya ves casi al descubierto las cualidades que tenga algún pelotero, ¿no? Yo he visto peloteros de buena calidad, como en todos los tiempos. Es difícil comparar o decir es que el béisbol antes era más fuerte o más esto, más eso. Yo lo único que con lo que me quedo es con que, pues ahora, por ejemplo, los peloteros tienen una preparación mucho, muy diferente al tiempo de antes. El pelotero de ahorita es un atleta. Para llegar a Grandes Ligas necesita ser no sé, un tipo, un superatleta. De todo, todo. Hay mucha gente que fue a Estados Unidos y no regresó porque ves al que tenía arriba y dices, no, pues es que pues realmente está muy fuera de serie. O sea, él está bien, pero él está mucho mejor. O sea, sí es un mundo diferente el béisbol de Estados Unidos al béisbol de aquí. Sí, tienes razón. Creo que cada vez vemos más atletas que deportistas, y en un momento dado tienen que ser atletas antes de jugar algún deporte, y bien lo vemos ahora con los estadounidenses, ¿no? Que de pronto pueden jugar muy bien el básquetbol, muy bien el americano y muy bien el béisbol, y en ocasiones tienen que definir a cuál deporte se pueden ir, porque prácticamente, digamos, son atletas, que es a lo mejor lo que todavía falta en nuestro país, trabajar más en ese sentido, ¿no? En cuanto a hacer al jovencito empezar a trabajar en lo físico, en lo atleta, que se acostumbre a trabajar el físico, porque a veces el joven le cuesta mucho en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que esa parte es importante. En Estados Unidos, la verdad es de que desde niños, desde que van a los kinders o a las escuelas, las clases de educación física son muy diferentes a las de aquí. Aquí, pues desgraciadamente, a veces los ponen a patear un balón bueno, no sé, yo veo que no tienen como que tanta. No tienen la visión, pues, de hacer los atletas, de ir desarrollando la fuerza motriz, Disciplina. varias cosas. Exacto. Entonces, aquí, desgraciadamente, pues, no, las clases de educación física no es lo que realmente debiera de ser, ¿no? Sí, yo en Estados Unidos, o sea, hay uno que ves, por ejemplo, el softball colegial de mujeres y son unas atletas. Eso no es de que tomaron clases, no, eso es de que desde niños, pues se ocupan de hacer los atletas y tienen unos movimientos rapidísimos, o sea, son unos superatletas, es muy diferente. En México, bueno, pues hay bastantes, ya los físicos son diferentes, la gente es más alta, más fuerte, quizá por alimentación. Entonces yo creo que ya nada más lo que falta ahí, pues son personas que realmente se ocupen de hacer de esa gente unos atletas, ¿no? Porque hay atletas, digo, está demostrado que hay mucha gente que puede poner en alto el nombre de México en cualquier disciplina. El béisbol, bueno, pues ha dado bastante gente que pues pone el alto el nombre del país, nadadores, taekwondoes, o sea, muchos atletas. Entonces yo creo que falta, sí, desde abajo, ¿no? De empezar desde que son niños, pues a forjar atletas para que haya, porque bueno, pues, todo el mundo hay dos piernas, dos brazos, ¿no? El chiste es cómo desarrollarlos, ¿no? O sea, el chiste es cómo, pues, insisto, desde pequeños que los hagan atletas. Sí, tienes toda la razón. Creo que ese es el aspecto en que podemos todavía mejorar más en cuanto a lo deportivo. Déjame hacer una pausa y regresamos para platicar tu intervención en Liga Mexicana con el equipo de Tabasco en 1993. Regresamos con ustedes en un momento. Moreno Catalán Abogados brinda servicios jurídicos para personas físicas y morales. Además, te apoya en trámites de divorcio, pensiones alimenticias, hipotecas, amparos, trámites en lo laboral y más. Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos de inmediato. Nuestro correo electrónico morenocatalan@hotmail.com. Moreno Catalán Abogados. Estamos a tus órdenes. Y aquí está su primera ficha. ¿Deseas que tu evento deportivo se transmita? Bossy Deporte lo puede hacer realidad. Solo envíanos un email a primeraentrada1@hotmail.com y dale mayor promoción al deporte
y a tu evento, además de que todo el mundo te observará. Bocideporte.com, emoción y pasión. Ya regresamos, amigos federados, y bueno, vamos a platicar de un equipo que fue campeón con un manager como Juan Navarrete, un gran segunda base que jugara muchos años con los Araperos de Saltillo y que era todavía muy joven, no tenía mucho de haberse retirado cuando tomó a ese equipo de Tabasco. Leo, ¿cómo llegaste a salir a Mexicana? ¿Quién fue el que te reclutó y cómo fue tu paso antes de llegar a ese 93 que se te diera la oportunidad de jugar algunos juegos? Pues fíjate que yo hice un año antes, fue en el 92. Don Mario Saldaña me citó alguna vez, yo creo que me vio alguna cualidad y me citó alguna vez y me invitó a hacer un tryout con los Olmecas de Tabasco. Yo había pasado ya por Pastegé, pero hubo ciertos problemas ahí en la academia donde pues yo no entré en los planes, pues nunca supe, pero bueno, dije algo pasó en donde no pude. La realidad es de que me llamó Don Mario, me fui a hacer un tryout a Villahermosa, Tabasco, y pues ya sabes, me hicieron ahí las pruebas pertinentes para incursionar. Y sí, pues al parecer les gusté. Luego me llevaron a las oficinas, luego firmé, y pues ya en febrero del 93 me hablaron justamente, bueno, me llegó un telegrama para presentarme al campo de entrenamiento de Tabasco, el 93. Entonces, pues llegué al campo de entrenamientos y pues bien, empezaron los juegos interescuadras, me fue muy bien, me fue bastante bien. Entonces, a la hora de arrancar, pues la temporada, pues obvio, me mandaron a sucursales. Yo pensé por un momento que me iba a quedar en el equipo, porque mi entrenamiento en primavera fue muy bueno, pues, o sea, me fue muy bien en los juegos interescuadras, en juegos ya contra equipos de Liga Mexicana, juegos de exhibición, entonces me fue muy bien, pero bueno, me acuerdo que pues, le dije a Juan, bueno, ¿en qué fallé? A Juan Navarrete, me dijo, mira, pues todo está bien, pero necesitas jugar más, o sea, aquí te voy a tener en la banca y pues yo prefiero que vayas y juegues, pues que te fogues un poco más. Me acuerdo que me dijo que él me prometía que después de media temporada me iba a subir al equipo grande. Entonces, pues me fui a jugar sucursales a Ciudad Victoria. Entonces ahí estaba la sucursal del Águila de Veracruz, estaba la sucursal de los Tecolotes, de los Dos Laredos, y llegué yo y un pitcher de Oaxaca. Ahí, pues éramos del... sé que estaba la sucursal armada por Tecolotes de los Dos Laredos, por el Águila de Veracruz y por Olmecas de Tabasco. Uh-huh. En esa sucursal estaba Rodrigo López. Yo le cachaba a Rodrigo López. Sí, o sea, eso fue en el 93. Él estaba firmado por el Águila de Veracruz y estuvo ahí, estuvo Rodrigo López. El chiste es de que ya al mes de que había arrancado la temporada, pues yo decía, bueno, pues la temporada de Liga Mexicana duraba 5 meses. Y no, pues después del primer mes íbamos a jugar, creo que íbamos a Río Bravo, una cuestión así, pues me dijeron, no, tú ya no te subas al camión, ¿no? Pues ahora, ¿qué hice, no? No, pues ya te mandaron a pedir de Villahermosa, ya vas a debutar en Liga Mexicana. No, hombre, pues, ¿cómo crees? ¡Wow! Fue una noticia muy padre, entonces, pues ya, me tomé el camión y vámonos de regreso hasta Villahermosa, Tabasco. Pues ya, llegué, me pasaron a la oficina, me hicieron firmar mi contrato, pues me dieron mis bats, mis cosas, pues, que iba a utilizar. Y me aventé como 15 días, más o menos. Yo dije, no, pues voy a llegar a jugarlo. No, fue cuestión ahí más o menos de 15 días. Y yo debuté justamente con un doble juego en Villahermosa contra los Tigres. El primer juego, pues más bien yo caché ya lo que fue el segundo juego. Ahí fue mi debut en Liga Mexicana contra los Tigres, tirando el Chito Ríos, o sea que... ¡Wow! Me fue muy mal, muy, muy mal. Entonces, oye, el catcher titular era Eliseo Garzón. Eliseo Garzón, exacto. Eliseo Garzón. Yo me acuerdo ese Tabasco, llegaron hasta la final contra Laredo, que lo vimos a través, bueno, lo vi a través de la televisión. Ahí andaba Alexis Infante, los extranjeros, Rafael de Lima,
eran venezolanos, Rusty Tillman, andaba también Miguel Ángel Castellán, que había sido campeón con el equipo de Puebla. Uh-huh. No sé si, no me acuerdo si estaba en ese tiempo también Todd Brown, también otro extranjero. Sí, de hecho, eran los extranjeros. Todd Brown, sí. Tillman, Alexis Infante y Rafael de Lima. Oye, tenían un muy buen equipo, ¿no? Pero, sinceramente, muchos pensaban que no podía llegar a ser campeón. Digo, a veces el ser campeón es el resultado de que agarras un muy buen ritmo de juego y quien te pare, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese equipo? Ahí nosotros empezamos mal. Empezamos con una mala racha. Después el equipo se fue asentando, empezamos a ganar juegos, a ganar juegos, a ganar juegos. Hasta que pues, se dio la que, o sea, calificamos al playoff. Pues era un equipo modesto. Realmente pues, nos tocó luego Tigres, y Tigres tuvo un staff de pitcher muy bueno. Sí. Pues llegamos hasta el séptimo juego. Pues ahí ese séptimo juego lo tiró el Rocket Valdés hasta extra innings y les ganamos en siete juegos. En siete juegos, y de ahí nos pasamos con los Diablos. Los Diablos también, pues su picho era muy bueno. Estaba Córdoba, Del Toro, Descens, o sea, estaba fuertísimo. Pues, ya. Pero Juan Navarrete hizo muy buen equipo, como que nos sacó el extra cada uno. Algunos participaban diario en los juegos, otros, pues desde la banca y todo. Pero bueno, finalmente cada quien hacía su trabajo como se debía. Hubo mucha unión. Después ya, yo creo que cuando empezó el playoff contra los Diablos, ya la gente estaba, ya tenía los ojos puestos en la final. Ya se la creía, ¿no? Sí, porque después de derrotar a Tigres, pues todo era posible. Se veía muy difícil, bueno, Diablos y Tigres, ¿no? Pues, pero después de derrotar a los Tigres, pues como que dijimos, bueno, pues es posible lo que sigue, y es posible. Y muchos platicábamos, si le damos a los Diablos, Tecolote no nos va a parar. Entonces, pues sí, así fue, básicamente descalificamos a los Diablos en cinco juegos. Incluso a mí me tocó cachar el último juego de la sexta entrada, la novena, por ahí, así cuando los descalificamos. Algo pasó ahí, entraron a correr por Cheo, por el Seo Barzón, algo así. Y pues yo caché las últimas entradas. Me acuerdo que cerró el juego Edgardo Saldaña, que también era de la capital. Sí, también. Uh-huh. Y ahí fue como descalificamos a los Diablos. Y ya de ahí pues nos fuimos a abrir serie contra los Tecolotes de los Dos Laredos allá. Jugamos un juego en la Junta, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y el otro ya lo jugamos en Estados Unidos, el West Martin. Sí. Sacamos un juego de ahí. También tuve la oportunidad de cachar en el primer juego. También entre Cheo traía una infección en los ojos. Y tuve la oportunidad, pues, de cachar algunos innings en el primer juego, nada más. Ya el segundo lo ganamos en West Martin Field. Y regresamos a Villahermosa. Y ahí, pues, todo el mundo dijo, no, ya no hay que regresar. ahí nos coronamos. Yo creo que el fuerte de Olmecas fue su picheo. Sí. Un picheo bastante bueno. Cecilio Ruiz, Emigdio López, Ricardo Zuna, que hizo tremendo trabajo. Pues todos. Lorenzo Retes andaba también ahí. ¿No? Hay veces que te va uno que otro, pero Lorenzo Retes, Edgardo Saldaña, que era nuestro cerrador. Después estuvo Ramón Serna cerrando. Ramón Serna. Entonces, el picheo, yo creo que el picheo fue lo que nos sacó avante, ¿no? Casi no nos hacían carreras. No, y además en Tabasco, digo, el picheo es lo primordial, sobre todo en esa zona. Y además, algo que mucho se comentó, por cierto, de que pues jugaban de día y no jugaban de noche. Y eso acabó al equipo también Tecolotes, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, no sé si por fortuna, pero nos tocó una época ya de lluvias, pues, con estas fechas más o menos. Entonces llovía mucho. Las condiciones no se prestaban, pues, para jugar los juegos de noche. Y, pues, ahí Juan decidía jugar a las 12 del día. Entonces, pues, uno vivía ahí, uno ya estaba acostumbrado. Y, no, pues, para el equipo contrario sí era bastante pesado. O sea, era
yo creo que te acababas como 5 o 6 pedialites y como 4 litros de agua, y bueno, total, hace bastante calor, y más cuando un día antes llueve, pues todo el agua se evapora y es bastante difícil. Jugar pues con esa, con ese tipo de, pues sí se puede llamar de adversidades, ¿no? No, y Laredo también traía muy buen equipo, digo, ahí estaba Andrés Mora, Alejandro Ortiz, Marco Antonio Romero, que eran los de los cañoneros. La verdad que Laredo también traía muy buen equipo, que tampoco se daba a él antes, digamos, al inicio de temporada, que podría ser finalista. Al final también se le dieron las cosas, y sinceramente creo que pues toda la gente de Tabasco siempre recuerda esa final, ese campeonato, pues es el único que han tenido, caray. Sí. Ya pues han pasado a playoff, pero realmente no han podido, pues no han podido dar ese paso nuevamente, porque bueno, hay veces que se quedan luego en el primer playoff y todo, pero no, ese año sí estuvo, pues creo que yo veo como que cuando las cosas te tocan, ¿no? Y pues sí, se complicaban muchas cosas, ¿no? Pues la gente bateaba a la hora cero, el pitcheo se fajaba a la hora cero. Entonces, pues se dieron ganando, o sea, nos enrachamos, ganamos, hasta llegar a lo último, ¿no? Hasta quedar campeones. Y sí, no, fue una locura, la verdad. Sí, sí, sí le doy gracias a Dios haber tenido la oportunidad de vivir esas cosas, porque, pues quizá hay mucha gente que se pasa tantas temporadas y no logran vivir una situación de esas. Entonces, no, pues yo sí me vi muy, muy, muy afortunado, pues, en mi primer año de jugar Liga Mexicana, pues, haber llegado al campeonato, pues, a lo máximo que, claro, aspira cada equipo, a ganar un campeonato. Sí, la verdad, sí, me considero bastante afortunado. Y sobre todo también, digo, el ambiente en ese parque centenario era extraordinario, digo, Tabasco tenía una porra, la del Tuxtla, que también, por ejemplo, andaba por todos los parques de pelota, apoyándolos, o sea, la verdad que la gente estaba muy metida, y sigue muy metida, aunque últimamente pues no han podido darles buenos equipos, pero la gente era muy metida con su equipo, apoyándola de todas, y era un apoyo, digamos, infernal. Sí, la gente ahí, pues cuando el equipo está dando buenos resultados, la gente lo apoya bastante al equipo, pues. Me acuerdo mucho que había un músico, un tecladista, Carmito y los Supremos, y cada juego ahí estaba. Y le ponía un toque especial, pues, al juego, sí, le ponía. Digo, la gente, pues, viendo el bass, algunos bailando, algunos cantando, y bueno. La verdad que era un ambiente bonito ahí en el Parque Centenario, que por cierto me decían que yo era el amuleto, porque mi cumpleaños es el 27 de febrero, y el nombre del estadio es Centenario 27 de febrero, entonces era yo el amuleto. ¿No puedes regresar otra vez, aunque sea de coach ahí, a trabajar con Tabasco, a ver si son campeones el próximo año? Es lo que estoy viendo, a ver si a lo mejor vuelve ahí la suerte, ¿no? Pero sí, me acuerdo que cuando llegué y vi el estadio Centenario 27 de febrero, dije, no, pues yo soy el amuleto todo el año. Sí, algo siempre, siempre, ¿no? Ahí comulga. ¿Y qué pasó posteriormente, Leo? Ya digo, ¿qué pasó ahí con el equipo? ¿Qué sucede? ¿Contigo? Bueno, cuando termina esa temporada, fuimos a la Liga Peninsular, jugaba el estado de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entonces realmente eran sucursales de todos los equipos. Pues nosotros estábamos en Chetumal. Termina la temporada, el año entrante pues me hablan, me regresan, hubo ciertos problemas ahí. Pues yo como que me empieza a convencer el que no me gusta tanto, pues, esa situación del béisbol. Yo creo que no luché lo suficiente como para seguir quedando. Siempre tenía yo esa cuestión de
como que me sentía muy inseguro, pues, o sea, no sentía yo que fuera, pues que fuera en buen camino. Yo veía gente que se lastimaba y que de inmediato le daban sus cosas y pues vamos. Entonces no tenía yo esa, ese respaldo, pues, de que, pues ahí cada día más era un día menos, ¿no? Y pelear contra alguna lesión, alguna situación de esas, pues era difícil. Yo veía muchas situaciones como esas. Entonces, pues ya, después me dieron mi baja, aquí en la Metropolitana, pues me quiso firmar Tigres, me quiso firmar Diablos, pero no, como que ya no, yo sentí que ya no era lo mío. Yo sentí como que ya el paso que yo quería dar o el lugar a donde iba a llegar, pues ya había pasado el tiempo y no podía llegar. No tenía yo las cualidades para llegar a Estados Unidos. Entonces como que ya no, ya se me fue apagando pues la chispa. Y pues me conformé con jugar ligas. Me acuerdo que me llamaron a otra liga allá para Cozumel, igual se llamaba La Península. Muy buena liga. Entonces estuve dos años por esas ligas. Me acuerdo que fuimos a la inauguración de en Yucatán, fuimos a la inauguración de Leones, y le dieron un batazo a Omar Rojas y le abrieron la cabeza. Entonces nosotros inaugurábamos al día siguiente en la Liga Peninsular, y me acuerdo que llegó una persona ahí como a quererme firmar, pues. Entonces yo le dije, no, pues aquí son viajes cortos, el dinero no está tan mal, pues estoy jugando diario. Y dijo, no, pero es que Liga Mexicana. Le dije, pues es que realmente a donde yo quisiera llegar ya no voy a llegar. Y yo sé que es pues, en Liga Mexicana, y pues, realmente yo sé que no voy a ser titular. Le dije, no, pues como que estoy aquí bien, pues me estoy ganando la lana, no batallo tanto, no hay viajes tan largos. Entonces ya empecé como que a ver el béisbol como prioridad. Aquí en México toda la vida ha habido ligas de buen nivel. Entonces, bueno, yo por béisbol no voy a parar, o sea, en donde sea voy a poder jugar béisbol. Entonces, pues sí, como que dejó un poco de ser prioridad el béisbol para mí. Sí, déjame entender, sobre todo porque el aspecto que tú tenías era el sueño de llegar a Estados Unidos, y al ver que no ibas a llegar, pues la verdad, pues no vale tanto la pena luchar por algo que pues me voy a quedar ahí en la medianía. Y además, algo que resulta interesante, y me han platicado también muchos peloteros que han tenido la capacidad para ir a la Liga Mexicana, dicen, bueno, es que la verdad, camaroneando, saco más en mis inicios que en Liga Mexicana. Y en Liga Mexicana, si no la hago, pues me van a desechar. Si la hago, pues a lo mejor ahí voy a estar entre los buenos, pero solamente los que son muy buenos cobran bien. Y yo acá, yendo a diferentes ligas, saco tranquilamente lo que ellos no me pueden pagar, ¿no? Así es. Trabajas mucho menos. Estás en casa. Yo, por ejemplo, ahorita pues ya casado con dos niñas, pues la verdad creo que fue una decisión acertada, pues, porque estuve con ellas desde bebés hasta ahorita. Y estuve con ellas, realmente no ha habido un momento en donde yo no esté con ellas. Entonces sí hay gente, por ejemplo, eso es una de las cosas con las que tienes que pues, batallar o cuando juegas profesional, pues porque pues, estás siempre lejos de casa, no tienes a los tuyos. Entonces, a mí yo soy una, entonces no me gusta la soledad, no me gusta estar solo. Entonces, creo que ahorita fue una decisión acertada. Yo no sé realmente hasta dónde hubiera podido llegar dentro de Liga Mexicana. Pero me quedo con la parte de que, pues, llegué donde estaba, probé, me gustó. No fue tanta mi pasión. Siempre dicen que para jugar profesional o realmente te gusta muchísimo el béisbol o realmente tienes muchas necesidades, ¿no? Entonces, desgraciadamente, hay jugadores que, pues, esa es la alternativa que tienen, esa es la opción que tienen. Y pelean por su sueño y adelante, y hay mucha gente que sale adelante, y pues sí, pero yo creo que hay veces que tienes otras alternativas o tienes otros, pues quizá otros proyectos, ¿no? Y no encajan con jugar béisbol profesional. O sea, a mí esa parte, pues, la soledad sí, no, nunca ha sido muy buena para mí. Creo, hasta ahorita yo creo que fue una decisión buena la que tomé. Hoy me da gusto escuchar eso, porque digo, vivir con el aspecto de que, híjoles, ¿y qué hubiera pasado? Mejor hubiera dicho que sí. Y la verdad, no vives tranquilo, y de esta forma que tú tomas esta decisión y hoy en día estás tranquilo, pues qué bueno, ¿no? Sinceramente, eso creo que siempre es lo mejor,
que uno sea feliz en lo que está haciendo, aunque unos digan, ay, ¿por qué no se fue a la pelea por Liga Mexicana o algún otro sueño, ¿no? Pero es uno el que toma las decisiones en ese aspecto. Ya, digo, tú en el momento, joven, muchos años, pues fuiste considerado el mejor brazo que se tenía en la Ciudad de México como receptor. ¿Cuáles eran tus cualidades? Viéndolo de tu parte, si tú tienes que definirte, ¿tú cómo definirías a Leonardo Porras como receptor? Bueno, fíjate que esa fue una de las cosas que me abrió siempre, pues, la puerta. Siempre te encuentras con que hay 10 shortstops, 20 terceras bases, 30 jardineros. Catchers, pues hay 3, ¿no? Es una posición difícil, es una posición... Alguna vez alguien me dijo, ¿no? La puerta más pronta para ser profesional, o eres catcher, o eres pitcher. Y esos entran de volada. Entonces, siempre a mí lo que me abrió la puerta fue el brazo. Cuando yo llegué a Tabasco, pues ahí empecé como que a aprender realmente lo que era cachar. Porque, bueno, yo tenía la idea de que cachaba de una forma, y me ponía y cachaba y tiraba y hacía. Pero llegó un momento en que me dijeron, no, espérame, esto se hace así, esto se empieza, pues la educación beisbolera. Te empiezan a enseñar muchas cosas diferentes a las que tú sabes, cuestiones más finas. Sí. El béisbol profesional tiene muchos aspectos muy finos, tiene muchas cosas que es muy diferente de jugar un béisbol amateur. O sea, hay ligas en toda la República, y ligas muy buenas, incluso la centropolitana o la metropolitana en su momento, y sí, juegas un buen nivel, pero no es lo mismo, o sea, jugar profesional y está todo lleno de estadísticas, de cosas, o sea, sí hay una diferencia entre lo que es, pues, Liga Mexicana, cualquier liga profesional y una liga, pues, de buena calidad, pero sí, hay una diferencia. Te insisto, yo realmente el brazo fue el que me abrió la puerta, pero cuando regresé de Tabasco, cuando ya había jugado profesional, yo regresé ya muy diferente. Mi manera de cachar era muy diferente. Me habían enseñado muchas cosas que, pues, yo creo que fue lo que me hicieron crecer un poquito más o ser un mejor receptor, ¿no? Pero sí, ello, pues, es aprender y sobre todo, o sea, yo creo que si tú no practicas, te pueden enseñar lo que sea, pero si no lo llevas a cabo, no lo practicas, pues simple y sencillamente no lo vas a desarrollar. Ya la cuestión es cuando aprendes los puntos finos del cacheo y luego los aplicas y luego los entrenas y tienes disciplina, bueno, pues entonces yo creo que es una manera de, pues, de jugar diferente, de hacerte un jugador más notable. Fíjate que ese es uno de los aspectos que ahorita comentas, que se dice mucho los scouts para Estados Unidos, en el cual indican que el pelotero mexicano hay que trabajarlo más, tendrá las herramientas, pero le falta practicar y arreglar algunas situaciones, los puntos finos, y que por eso mismo dicen que ellos gastan mucho dinero, porque es prácticamente trabajar de cero al jugador mexicano para que llegue a ligas menores y en un momento dado el paso a grandes ligas, ¿no? Ahorita lo que mencionas, dices, jugaba muy buena pelota, muchos años, en los diferentes campos, pero llega el equipo de Liga Mexicana y te dice, no, párate así, o hace así, no te muevas así, no muevas el guante hacia adelante, quédate un poquito atrás, en fin, muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones. Andrés Sánchez también nos comentaba hace poco en una entrevista, que por ejemplo los elevados, dice, es que me mareaba con los elevados que me bateaba Abelardo Vega. Me decía, espérame, párate nada más de puntitas, haz esto. Nadie me lo había dicho y llevaba tiempo jugando béisbol. Sí, no es que a diario aprendes cosas, a diario algo pasa, llegas y dicen, a ver, ven. Y al día siguiente, generalmente, no sé, algún error que cometiste en un juego, llegas al día siguiente y véngase para acá. A ver, ayer hiciste esto mal, y hoy vamos a trabajar en ello. Entonces, juego tras juego vas perfeccionando las cosas. Claro, uno es un ser humano, se puede pasar una pelota, se puede hacer eso, pero realmente yo creo que cada juego aprendes algo bueno. Cada juego aprendes algo nuevo. Y después lo llevas a, bueno, aquí fallé, y lo practicas, lo haces, y bueno, yo creo que esa es una de las maneras
de despegar o de ser mejor pelotero cada vez. Yo creo que cada vez que termina un juego hay que analizarlo y decir, bueno, ¿en qué fallé? Y tratar de solucionar o de enmendar las cosas. ¿Qué parte del crecimiento? Parte del crecimiento de cualquier jugador. Bueno, Leo, a mí me da mucho gusto que estés contento con la carrera deportiva, en la forma que lo tomaste, y actualmente te preguntaba sobre el aspecto de, pues, de seguir jugando y, o estar dirigiendo. No sé si quieras comentar algo precisamente de este problemita que tuviste y que te alejó de los campos. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es de pronto tomar esa decisión, ¿no? Porque estás acostumbrado a estar en el terreno de juego, jugando. Es como un profesional, o sea, llega a una edad en que tiene que decidir, ¿sabes qué? Me retiro porque ya estoy haciendo el ridículo en el campo, o me aguanto. Y ha pasado con muchos peloteros que se tardan todavía 2-3 años en retirarse cuando pudieron haberse retirado en un tiempo, la verdad, excelente, para que la gente lo recordara todavía mucho mejor, ¿no? Sí, es difícil, sí, va a ser difícil, y más cuando para ti fue parte de la vida. Yo creo que todos los peloteros, si jugaron profesional o no, no importa, o sea, yo creo que siempre el pelotero va a llevar así muy arraigado el base en la sangre, ¿no? O sea, siempre va a ser muy difícil abandonarlo de una u otra forma, porque pues es parte de la vida de uno. Yo te puedo platicar que viví del béisbol 30 años, 25 años, no sé, alguna. Entonces es difícil dejarlo porque, pues porque es parte de uno, se vuelve parte de tu vida. Ahora sí que la verdad que esta lesión, pues sí, definitivamente me retiró, definitivamente no hubo nada que hacer y pues me tuve que retirar, o sea, no hubo de otra más que retirarme. Pero sí, sí extraño bastante, pues, estar en los campos de béisbol. Me hubiese gustado dirigir algún equipo, pero pues no se dio. Yo creo que por algo pasan las cosas, algún proyecto ahí que tienes que hacer en tu vida, y pues de plano, yo sí conozco mucha gente que de plano no los volvió a ver nunca en el campo, sabiendo que eran excelentes peloteros, ¿no? Entonces, pues sí, es definitivamente es muy pesado. Yo veo también así ligas de veteranos y te digo, bueno, qué padre que a esa edad o que ya con edades avanzadas pues puedan seguir jugando, ¿no? Creo que a lo mejor falta esa chispa, ¿no? Esa, pues yo alguna vez fui a ver un juego de veteranos y dije, bueno, ¿y aquí quién va a salir al robo, ¿no? Y si sale al robo, ¿yo cómo voy a tirar? O sea, yo decía, no, yo creo que sí, desgraciadamente llegó la lesión, pero ya estaba yo pensando también en retirarme. Ya no me sentía igual, mi brazo estaba bien, mis piernas estaban bien, pero sí ya empezaba yo a sentirme un poco más lento. Me costaba más trabajo prepararme, pues también por cuestiones de trabajo, ¿no? Por ocupaciones que uno tiene. Entonces sí, llegó un momento en donde pues, yo tenía 44 años más o menos, 43, y todavía estaba cachando, y me sentía bien, pero sí, a veces de un año para otro se merma bastante las condiciones, ¿no? Para seguir jugando. Bueno, ya por último, se me va a preguntarte, ¿tenías algún ídolo de niño, de joven? Híjole, pues tuve varios. De niño, mi ídolo era Nelson Barrera. Me gustaba mucho verlo batear. Así se me hacía un ícono Nelson Barrera. Que fue tercera base, perdón, y también tuvo su oportunidad en el cacheo, ¿eh? Sí, sí, también se bajaba a cachar. Fíjate que yo tuve una vez una oportunidad, Diablos me quiso firmar alguna vez. Entonces hicimos un entrenamiento en Acapulco, Guerrero. Y justo me tocó de compañero de cuarto, pues Nelson Barrera. Entonces, pues platiqué con él un tiempo, con Omar Rojas, un tipazo el hombre también. Entonces, Nelson me comentaba muchas cosas. Aprendí mucho, sencillamente, de platicar con él, ¿no? También un tipazo el hombre. Pues él fue, yo creo que de mis primeros ídolos. Y ya arriba, pues me gustaba mucho ver cachar a Benito Santiago. Me gustaba mucho Sandy Alomar. Me gustaba mucho cómo cachaba. En la actualidad, Buster Posey, yo creo.
Buster Posey, Yadier, pues sí, hay sí, cosas que no, es polémico, pero detrás del plato es buenísimo, buenísimo. Me quedo con Buster Posey. Perfecto, perfecto, ¿no? Digo, pues en un momento dado, en gusto se rompe en género, dicen, y al final de cuentas, Buster Posey, pues es un tremendo pelotero, y qué lástima, este año pues no lo podremos ver en el terreno de juego. No quiso aceptar jugar por la cuestión de la pandemia, y él indica que pues, posiblemente para el siguiente año, aunque ya también pues está en la recta final y ya lo habían utilizado más también como primera base, ¿no? Que es el otro aspecto, ya sabes qué, te relevo a la primera base porque pues ya las condiciones de reacción para un catcher y sobre todo trabajar todos los días es muy difícil. Sí, es bastante pesado. Es bastante, pues así, realmente la vida de un catcher no es tan, yo creo cuando juegan titulares, no sé cuántos juegos lleve Yadier Molina, pero hablamos de no sé, mil y tantos juegos cachados, no es nada, y a un nivel como esos, no, es muchísimo, sí. insisto, deben de ser unos atletas y cuidarse al 100% porque es una posición muy pesada, y yo creo que como titular sabes que tienes que cachar el 90% de los juegos más el playoff, entonces sí tienes que conservarte lo más sano posible porque sí es muy desgastante cachar. Perfecto, Leo, pues algo que quieras agregar. Pues darte las gracias, Abelardo, por el tiempo, por la entrevista. Realmente acabas de mover acabas de mover todos mis recuerdos, todo lo que ya estaba pues de algún modo guardado, pues ahorita el platicarte las vivencias que por fortuna, gracias a Dios, tuve la oportunidad de vivir, pues sí, se me salieron varias sonrisas de recordar algunas cosas, y agradecerte y decirte que pues qué padre que hay espacios como este para expresar uno las cosas, para que a lo mejor la gente se entere qué pasó con uno, ¿no? Porque sí, de plano, repentinamente me salí hace 6 años, ya no supe más de la gente, pero ya te estaré yendo a ver ahí a la Capitalina, se llama ahora, ¿verdad? Capitalina ahora, efectivamente. La Capitalina, sí, ¿no? Ya estaré yendo, pues es el béisbol que nos queda ahorita, a lo menos por este año, yo me imagino que van a hacer alguna liga invernal. Esperemos. ¿No? Sí, ojalá esperemos, la pandemia ojalá la pandemia nos deje, aunque sea para ver unos 2 o 3 meses de este año, unos juegos de béisbol. Ojalá así sea, Leo, también para mí es un gusto enorme de conocer algunas experiencias, de saber los porqués, no se llega más lejos o no se juega más tiempo. La verdad me da a mí mucho gusto, y te lo mencioné hace un momento, me da gusto que tú estés contento con tu carrera deportiva. Aunque no hayas pasado 30 años en Liga Mexicana, lo importante es que tú estés contento, te hayas entregado en el campo, y pues la verdad nosotros ha sido una satisfacción también verte en el terreno de juego ahí con el equipo de Mueve Tierra, sobre todo en lo que fue la Liga Centropolitana, y muchas gracias por el espacio que nos diste, y esperemos que te cuides. Un saludo a toda tu familia, cuídense mucho, porque es la parte fundamental en este momento. Gracias. Muchas gracias, Abelardo, un fuerte abrazo y un gusto haber platicado contigo. Perfecto, amigo Gerardo, muchísimas gracias, pásala muy bien, y recuerden, cuídense, porque así nos cuidamos todos. Hasta la próxima. Hasta luego.